Imagínate que estos personajes hicieron un estimado de más o menos cuánto vale lo que tú le regalas a Facebook, Google, Apple, etcétera. ¿Sí? ¿Cuánto valen tus De datos? manera voluntaria. ¿Qué tal? Soy Manuel Nieto. Y yo, David Ramírez. Y estamos en Landix Tech News. Y empecemos con moneda, ¿te parece? Dinero. Billetes. Billetico, sí. Bueno, imagínate que salió un senador, bueno, ahorita con el rollo de que sale la libra de Facebook, de la criptomoneda que charlamos hace 8 días en el programa anterior, salen los senadores de Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a ponerle coto al tema. Imagínate que estos personajes hicieron un estimado de más o menos cuánto vale lo que tú le regalas a Facebook, Google, Apple, etcétera. ¿Sí? ¿Cuánto valen tus datos? De manera voluntaria. Exacto, de manera voluntaria. ¿Cuánto vale cuando les das tu correo, cuando les das tu nombre, tu teléfono? Porque pues por normalmente das el número telefónico, sobre todo para recuperar mensajes. O para recuperar las contraseñas, las cuentas. Sí, vía SMS, que entonces, por cierto es todo un tema, ¿eh? Tú das tu número, entonces ellos dicen, mira, esos datos básicos, que para mí son básicos, para ti son básicos, cuestan alrededor de 5 euros, más o menos. Y eso varía dependiendo de la persona. Los datos de Juan David no son los mismos datos de, no sé, el presidente de Colombia. Ok. ¿Sí? Que al final del tema es los mismos datos, pero pues no son los mismos. Entonces, de personas influyentes pueden llegar a costar hasta 17 euros. Esos tres básicos datos, que es tu nombre completo, tu correo y el número de teléfono. ¿Y ese es el valor con base a lo que le están cobrando a las empresas? Sí. Okay. A lo que le sacan. Bueno, eso multiplicado por 2.1 billones de personas. 2.4 billones de personas. 2.400 millones de usuarios en Facebook solito, ¿no? Sin Google, porque pues Android, ¿cuántos usuarios tiene? Creo que la vez pasada hicimos, tiene el 86% de participación en 7 mil millones de personas. Estamos hablando de, mal contados, 5 mil millones de usuarios debe tener Android. Bueno, si son 7 mil, pues en realidad son como el 30%. Bueno, entonces pongámosle otros 2 mil. ¿Pero por qué? Porque, o sea, ¿30% de las personas en la Tierra tienen un smartphone? No, Android. ¿Cómo? La participación de Android, ¿te acuerdas que la leímos que era el 86%, si no estoy mal? Ah, 86%, ya. Sí, son como 5 mil usuarios. Eso sí, exacto, que tienen Android. 5 mil millones de usuarios. 5 mil millones de usuarios que tienen Android y que solamente para poder usarlo, porque si tú prendes el teléfono y no le colocas una cuenta, no sirve para nada. No sirve para nada porque no puedes bajar aplicaciones, no puedes actualizar las que tienes, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, de entrada, ya le estás regalando 5 euros a Google. Y a Facebook, ¿no? Y a Facebook, y hacia atrás. Bueno. Además, ¿no? Cuando te dicen peor, que es, conéctate con Facebook a la siguiente aplicación. O sea, tú bajas una aplicación X y te dice, conéctate con Facebook. Entonces, estás dándole aún más datos porque le estás diciendo qué te gusta. Y le estás diciendo a dónde estás navegando y todo eso. Y fíjate que de hecho alrededor de eso, pues, las típicas son de que te puedas conectar o te puedas firmar hacia un servicio o a una página web a través de Google o a través de Facebook. Pero ahora también en el WDC, en el evento de desarrolladores de Apple, se anunció que Apple va a sacar un servicio semejante a ese. Y va a anonimizar tu correo electrónico, entonces siempre le vas a estar dando un correo electrónico diferente a los usuarios. Y de hecho hay otro servicio que no es tan popular que se llama Squirrel, que es Squirrel. SQRL, que no me acuerdo qué significa cada una de las letras, pero tiene que ver justamente también no dar ningún tipo de información a las páginas web, pero te permite autenticarte a páginas web. Pero esa es otra historia. Wi-Fi 6. Ya se anunció que al final del 2019 ya va a estar la versión final del addendum de 802.11. O sea, la beta que define, ya no es beta. La beta, más bien, la definición preliminar ya no va a ser preliminar. Okay. Sí, a partir del tercer trimestre del 2019 ya empieza el programa de certificación y a finales del cuarto trimestre del 2019 ya va a estar la versión oficial, ¿no? Okay. Entonces, datos interesantes, de hecho, a partir de un artículo que sale en donde se publican datos de IDC, dice que aproximadamente el 86.4% de la inversión que se están haciendo en Access Points para empresas, sí,
hoy son alrededor de Wi-Fi 5, ¿sí? El 86.4%. Y sí, si sí, nos sí. regresamos a un poquito, pues bueno, ¿cuánto tiempo lleva Wi-Fi 5? Lleva aproximadamente 6 años. Le tomó 6 años para estar o para llegar al 86.4% de la inversión en access points nuevos para empresas. Qué locura. Cuando la gente empieza a preguntarlo, cortamos y sacamos el 6. Exactamente. En el caso de las casas, solamente el 58% de la inversión en access points para hogar es Wi-Fi 5. Eso es Entonces, se espera. Yo esperaría mucho más. Pues, no sé, o sea, hablo del mercado colombiano, de lo que conozco del mercado colombiano. No es tan público el tema. O sea, no es público. Le dices a una persona... hecho, las cifras de IDC se basa en la información que publican las empresas. Sí, porque okay. esto es, dice, en total... Hay 2.4 billones de dólares en facturación de aparatos de access points, ¿sí? Okay. De los cuales, pues bueno, no tiene o no tengo el dato de la división entre cuánto es la inversión total en la empresa y cuánto es en el hogar. Pero sí, dentro de la empresa, el 86.4% corresponden a Wi-Fi 5 y el 58% del hogar corresponden a Wi-Fi 5. Entonces, okay. los estimados de IDC dicen que aproximadamente tomará 6 años para la adopción de Wi-Fi 6. Pues por lo Ahora, menos, un poquito también de los datos publicados por IDC es que el 46%, aproximadamente el 46.8% de estos access points son de la marca Cisco. ¿Sí? Y le siguen... Ok, ¿Tepelink? Sí, no, le siguen Aruba con el 14.1%, Ubiquiti con el 4.3%, luego Arris con el 5.2% y finalmente Huawei con el 4%. Okay. Esa es la distribución entre las empresas de access points. Ah, pero empresas. Luego, sí, digamos que el restante es un montón de otras empresas. Okay. Entonces, más o menos esa es la distribución de Aruba no lo los access points. ¿Hm? Aruba no lo había escuchado. ¿Aruba? De hecho, Aruba lo compró HP Enterprise, entonces ya los vas a ver o ya se ven en el mercado a partir del 2018 como HP. De hecho, ¿sí? Arris es muy conocido por los usuarios de Claro. Sí, porque todos los modelos son Arris. La gran mayoría. Nuevos. De hecho, por ahí hay unos Motorola. Motorola, pero ¿y que Motorola, de hecho, dentro del estudio de IDC queda en otros. Sí, claro. Igual que Tepelink, que también es muy conocido. ¿Sí? Por lo menos en Colombia, Tepelink es hiper mega conocido. ¿Recuerdas la frase de la materia no se crea ni se destruye? Sino todo lo contrario. Ah, no. Solo se transforma. Bueno, imagínate que el último físico que ganó el premio Nobel, acaba de bautizar a un tema de partículas inmortales como las cuasipartículas. O sea, que no son partículas. Casi son partículas, pero no son cuasi cuasipartículas. Okay. Y es que el tema de las partículas inmortales está bien chévere y por eso lo tomamos como noticia, porque imagínate que no... O sea, llegaron a un punto donde hay máquinas de computadoras que pueden estar monitoreando las partículas que supuestamente dentro de la energía, dentro de la materia, se están destruyendo. Pero resulta que quedan unas partículas muy, muy, muy chiquiticas, las cuales no se destruyen, sino que con una muy buena energía pueden volver a recomponerse. ¿A reconstituirse? Sí. O sea, se pueden volver a... Haz de cuenta como la teoría de la evolución, ¿sí? Uh-huh. De que las células se pegaban unas con otras y que al final formaban un cuerpo. Bueno, estas partículas al final pueden hacer lo mismo. Okay. Antes no se podía ver, pues porque obviamente la tecnología no lo permitía, pero esta vez ya están viendo que las partículas al final del cuento no es que se destruyan y que se van para la... O sea, como que se perdieron, no. Quedan ahí y con una energía pueden volver a constituirse. ¿Para qué puede servir? Y es una de las principales investigaciones y es computadoras cuánticas. ¿Por qué? Porque sencillamente el almacenamiento que tú tienes en esas computadoras puede ser que lo, digamos que lo eliminaste, quedan las partículas ahí, vuelves y las no tomas reconstruir. Y bienvenida a la energía ilimitada y el almacenamiento ilimitado. Deberíamos hacer un especial en las computadoras cuánticas. Está fuerte el tema porque, pues, digamos que ya entraron los físicos a decir, ok, sí. antes la pelea era como que la materia se iba y se esparcía y no volvía a estar en su misma... No se podía reconstituir, ¿no? Reconstituir a su misma composición, pues. Uh-huh. Pues resulta que sí se puede. Entonces, ahí lo dejamos. Esperen un especial de ese tema, ahí, ¿no? Ahí lo dejamos uh-huh. porque el tema es bastante amplio. De hecho, pues el último Nobel se lo ganó este personaje por lo mismo, por este descubrimiento. Y pues gracias a la tecnología, porque si no, no hay otra forma de ver esas micro, no, de hecho no son ni siquiera nano.
cuasipartículas, como cuasipartículas se llama, o sea, quedó bautizada como cuasipartículas. Bueno, regresando de las computadoras cuánticas a las computadoras normales, resulta que por ahí salió un artículo en Tom Hardware en donde se considera o se cree que van a hacer un descuento de los procesadores de escritorio de Intel. Unos descuentos que están hablando de alrededor del 10 al 15%. Ahora, una de las razones por las cuales se cree que podría darse posiblemente este descuento es porque ya se anunciaron los procesadores Ryzen de AMD, la serie 3000, y pues realmente, potencialmente, lo podrían ver como una amenaza para la competitividad de los procesadores Intel. Pero Intel es raro, está, ¿no?, acostumbrado a tener siempre un premium, una utilidad, o un margen bruto mayor, y pues posiblemente, si se hacen estos descuentos, es que posiblemente estén viendo a AMD como una amenaza. De hecho, en la última reunión con accionistas de Intel, digamos que en el último reporte trimestral de Intel, Intel anunció que van a bajar su utilidad bruta, que su utilidad bruta va a ser menor. Okay. En ese ahí en ese reporte citan más bien a los costos relacionados con cambiar de la manufactura de 14 nanómetros a 10 nanómetros. Sí. Y situaciones del mercado que lo hacen un poco más. Entonces, como que le dan un poquito la vuelta. Ajá. Pero parece. Gastos. Parece uno que van a hacer el descuento, ¿no? Eso no está confirmado por parte de Intel. Igual sería la primera vez, porque yo nunca he escuchado que Intel se preste para ese negocio. No, pero bueno, pues que mira, 14 nanómetros ha durado más de 5 años. En Intel les ha costado muchísimo trabajo irse a 10 nanómetros. Y pues bueno, ya están en 7 nanómetros en AMD, ¿no? 7 nanómetros. Entonces, pues como que, pues bueno. ¿Cómo se hace o cuál es la diferencia principal? Es de que, digamos que la pastilla principal del procesador de Intel es una única pastilla. Y AMD lo que hizo fue múltiples pastillas de 7 nanómetros, en donde cada una de estas pastillas tienen 4 núcleos adentro. Entonces, a partir de ahí, en realidad son 3 componentes o 3 pastillitas para el procesador más alto de la familia Ryzen 3000. Y cada una de estas pastillitas, diseñados con el proceso de manufactura de 7 nanómetros, tienen 4 núcleos. Entonces ahí sacan un modelo que tiene hasta 12 núcleos. De acuerdo, sí. Y que según la información que sacó AMD en esta keynote o en esta conferencia que hizo al principio de Computex, sacan su procesador más alto a $499. Y ese, según la información de benchmark que publicó AMD, pues está potencialmente arriba en desempeño que el procesador más alto de Intel, o sea, un Core i9, que vale más de $1,000. Ah, no es Core i9, el procesador más alto debería ser 9,900. De hecho, Core i9, 9,900. Entonces, pues estamos hablando de comerciales. Ya cuando salgan estos procesadores al mercado, pues bueno, ya saldrán todos los reviews y saldrá toda la información por parte de los especialistas en el tema, harán sus benchmarks, pero pues bueno, veremos si sí se hace realidad este descuento de 10 al 15%. Ahí votó una rápida y una vez. Eso también depende porque pues ahorita el señor Trump también vetó 5 empresas más chinas y una de esas empresas es proveedor de Intel, AMD y de Nvidia. Entonces no sé si de pronto pueda afectar el tema, pues porque las empresas se llaman Sugon. Sugon es un proveedor de AMD, de Intel y de Nvidia. Entonces de pronto pues con el cierre pueda que, además que es uno de los grandes, ¿no? Pero quién sabe si eso afecte a los procesadores de, digamos que los procesadores de línea de escritorio, ¿no? Okay. Yo creo que más va por el lado del tema de chipsets. Okay. No, por el tema de chipsets, ¿no? Los chipsets, digamos que son los que hacen parte de las placas madres que habilitan los servicios, o sea, las funciones. Digamos, el uso de esos procesadores, ¿no? Ok. Bueno, porque al final del día, si no lo pones en una placa madre, pues no sirve de nada. Te cambio totalmente de tema y me uno un poquitico al tema de Trump ahí, porque, pues... Hablando de Trump. Sale Vladimir Putin. El cuate de Trump. Sí, que son súper hiper... Son reamiguis. Son hiper amigos. Dice, mira, en los últimos 3 años, bueno, en los últimos 5 años hemos tenido muchos ataques cibernéticos a nuestras redes eléctricas, a nuestra red de internet. ¿Sí? Dice que en el 2014 tuvo 1,500 ataques
1500. 1500, que no son poquitos, pero pues que con respecto a los demás años, pues está bien. En el 2016 tiene 12.000 ataques. Quiero destacar que en los últimos 3 años se han hecho más frecuentes los ataques cibernéticos coordinados. En el 2016. En el 2016, Rusia descubre 12.000 ataques de Estados, por parte de Estados Unidos, o sea, directos de Estados Unidos, documentados por ellos. En el 2017, 12.500. O sea, okay. Que promedio. Mera coincidencia que en el 2016 se cree que hubo una influencia por parte de hackers rusos para... No son coincidencias. ¿No? Entonces, y en el 2018 se subió un poquito a 17.000. Ok. Entonces, este señor ya sale, Vladimir Putin sale diciendo, hey, ya, espérate un momentico. Sí, o sea, nosotros en algún momento, pues él no lo dice, pero pues sí, dentro de las investigaciones, en algún momento, como por allá en el 2012, Estados Unidos como que intercepta un ataque ruso. Uh-huh. Y en ese momento Barack Obama dice, ok, no vamos a responder, no vamos a hacer nada, todos tranquilos, no pasa nada. Y pues como que se le lanzan encima, diciéndole pues como que hay que reaccionar, ¿no? Ahí eso se queda quieto. Barack Obama dijo, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando entra Trump dice como que, ok, entonces abrimos las puertas y... Bueno, y es que dentro de la NSA hay un departamento, o no sé ni siquiera si es un departamento o es una agencia completa, uh-huh, que tiene incluso como propósito la ofensiva cibernética. Sí, y de hecho bueno, durante... ¿Qué te parece si se estrena? Sí, se estrena. Podemos hacer un programa de eso, ¿no? Pero se estrena por ahí en la época de George Bush durante el mandato de Obama, pues incluso se requiere de una orden presidencial para ejecutar cualquier ataque cibernético por parte de esta agencia, ¿sí? Supuestamente. No, pero ya durante Trump ya no se requiere. Es una orden, o sea, sí, pero él la dio como que la abrió. Para que te des una idea, lo único que requiere una orden ejecutiva o un permiso ejecutivo... Es la firma de Trump. No, pero lo único que requiere una orden ejecutiva específica o un permiso ejecutivo específico es armamento nuclear. Ok. Y un ataque cibernético, ¿sí? Ahora, durante el mandato de Trump, ya no se requiere una orden presidencial. No alarguemos y más bien hagamos un programa completo. Completo, ¿sí? ¿Te parece? Me parece. Bueno, regresando un poquito al tema de Libra, ¿sí? Libra. Ya es que Mark Zuckerberg... Una libra de usuarios. Una libra de usuarios. Facebook anunció la semana pasada el lanzamiento de una criptomoneda que se llama Libra, que la intención es un poquito de, si bien es una criptomoneda, la intención es que sea una criptomoneda estable y que permita, pues básicamente, que haya una moneda global, una moneda sin fronteras. Sí, sí. ¿Quién sabe cuáles serán algunos de los propósitos? Y justamente, como no se conoce cuáles son los propósitos específicos, el Congreso de los Estados Unidos citó a Facebook para que dé explicaciones respecto a cuáles son los propósitos que tienen para esta nueva moneda, o esta más bien esta nueva criptomoneda. Se anunció esta criptomoneda, con ello también se anunció una cartera o un wallet, que es Calibra, y también tiene el respaldo de muchísimos, muchísimos, muchísimas entidades financieras. De ningún banco, pero sí de muchísimas entidades financieras, incluyendo Visa, Mastercard, Visa. Libra. Hagamos otro especial. Sí, porque el tema también es fuerte. Bueno, de hecho, por ahí también vi a Uber que está diciendo como que vas a poder pagar aquí. De hecho, o sea, tiene respaldo de Uber, tiene respaldo de Lyft y de muchas otras empresas. Está bueno el tema, y pues obviamente siendo de Facebook, pues no. Mira, y de hecho yo tengo ahorita muchos retos justamente con el traslado de dinero entre México y Colombia, que hoy en día, en el siglo XXI, parece ridículo. Es total y completamente ridículo para mí, sin embargo, sí, claro. Pues bueno. ¿Tienes que firmar? No, tienes que ir a firmar presencialmente aquí en Colombia y presencialmente en México. Entonces, ¿cómo pago los servicios yo de México si mis ingresos están en Colombia? No, ¿algo sería tan sencillo, fácil como PSE? Pues no, okay. No lo es. Entonces, programa. Eso está muy interesante. La propuesta está interesante, pero también, ¿habrá alguna intención oculta? Obvio, sí. O sea, ahora... Pues pregúntale a Facebook. Sí, pero así nomás. Pero sí o sí va a salir una moneda. O sea, sí. Es una iniciativa que sí o sí va a pasar. ¿Quién prefieres que lo haga? ¿Facebook o Google? ¿O China? No sé. Eso sí se lo dejo al libre. ¿Quién entra el diablo y escoja? Porque es así. Entonces, es como un berraco.
Bueno, pues pasemos a las rápidas. ¿Qué te parece si te empiezo contando una historia que empezó en el 2016, en donde Google, cuando tú consultabas alguna canción, Google directamente te presentaba, digamos, toda la letra de una canción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero resulta que logró comprobar una empresa que se llama Genius, que estaban tomando esas letras de canciones directamente de ellos y las estaban poniendo directamente en el navegador. Uh-huh. ¿Cuál es el impacto? Bueno, resulta que parte de la monetización que hacía Genius en su página web era a través de anuncios. Entonces, cuando Google te está mostrando directamente la letra de las canciones, pues reduces el tráfico a la página web de Genius, ¿no? Tal cual. Sí, porque además entonces, la muestra dentro del buscador. Sí, lo muestra dentro del buscador, entonces pues ya no necesitas navegar a páginas como Genius. Ajá. Entonces, resulta que ellos se pusieron muy, muy astutos y empezaron a poner códigos específicamente como parte de la canción entre apóstrofes, comillas, e hicieron una clave Morse que prácticamente decía, ¡ah, te atrapé! Sí. Entonces cuando encontraron eso lo mostraron, hicieron una atención pública, llamaron, se comunicaron con Google y finalmente Google ahora responde diciendo, ¿sabes qué? Resulta que yo contraté una empresa que se llama Lyrics Find y pues yo no sé qué hicieron ellos. Bueno. Ajá. ¿Sí? Tanto Genius como, Genius dice, ¿sabes qué? Yo le pago los permisos y los derechos a todos los autores de las canciones. Y pues parte de la información yo después se la vendo a otros websites como Spotify. Okay. En donde también complemento con información de tras bambalinas, de información de por qué se inscribió. Entonces, mucha información que complementan a la canción en general, ¿no? Entonces, finalmente, Google ya responde diciendo que, uno, en teoría Lyric Finds también está pagando los derechos. En teoría, pero que independientemente de eso, pues van a citar la fuente original de donde sacaron la letra de todas las canciones. ¿Y ya? Y ya. Ahora, igual, Genius, pues se queda sin su tráfico, ¿no? Y sin, al no tener tráfico, pues no tiene ads, al no tener ads, pues no tienen clics, y al no tener clics, pues no tienen el ingreso generado por esos clics. Y por alguna razón, a partir de la demanda, entonces, o de la... Quitan apóstrofes. Genius ya no aparece en el buscador de Google. Continuando con Google, ya es que esta costumbre que tiene Google de pronto, de un día para otro, decir, ¿sabes qué? Esto ya no sirve, lo voy a quitar. Pues bueno, ahora una aplicación que se llama Google Trips, yo lo usaba. ¿Google Trips? ¿Google Viajes? Google Trips, sí, Google Viajes. Me llegó un anuncio, una notificación en el teléfono que decía Google Trips deja de funcionar a partir del 5 de agosto. ¡Bup! ¡Chao! Hazle como quieras. Pues te juntaba toda la información a partir de tu correo electrónico, de tu agenda, acerca de viajes. Entonces, cuando tú tenías un viaje programado y seguramente recibías una confirmación de tu vuelo o de tus reservas de hotel, te ayudaba a organizar un poquito tu viaje, okay, a tener información complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Era... No dio. Pues era buena. No, pero pues bueno, ya sabes que Google dice, no sirvió como yo esperaba. ¡Pup! Switch. Bueno. Oye, hablando de Switch, déjame, continúo, ya estoy emocionado con el tema. General Electric acaba de anunciar un video que les vamos a dejar la liga ahí abajo. Ajá. Para que vean la tortura que es reiniciar el firmware de un bulbo. No de un bulbo, de un foquito, ¿sí? De un foquito, de una, ajá, lámpara. De un foco inteligente de General Electric. Oh, resulta que anunciaron un video que les llegó una notificación a los dueños registrados de un foco, uh-huh, inteligente de General Electric. Y dicen, oye, necesitamos reiniciar el firmware. Por favor, revisa las instrucciones para reiniciar el firmware de tu foco, ¿qué?, inteligente. Y sigue el video, ¿no? Entonces tú ves el video y es una cosa loca, es una cosa cómica. Es algo así como... Prende el foco durante 8 segundos, apágalo durante 2 segundos, vuélvelo a prender durante 8 segundos, apágalo. Y entonces es un proceso de 11 pasos, ¿no? Y finalmente dice, bueno, si después de esto el foco se prendió y se apagó de manera automática 3 veces, significa que lo hiciste bien. Si no sucedió eso, muy probablemente no tienes la versión de firmware que estábamos pensando. Entonces sigue estos otros 15 pasos. Entonces imagínate la tortura. Pero, o sea, estaba de venir con el chip, con el Raspberry, ¿cierto? O sea... No, es algo muchísimo más sencillo. Hecho por, sí, por General Electric. Pero imagínate todo el procedimiento de 12 pasos para que finalmente diga, si no se prendió y pagó 3 veces, significa que lo hiciste mal. Revisa los pasos o probablemente ni siquiera tienes esa versión de firmware. Entonces sigue estos otros 15 pasos. Es una locura. Ese video está bueno para que lo vean y se rían y se desmotiven probablemente, sí, claro, para tener para focos inteligentes. Inteligente. Bueno, sigamos con un poquitico con Google. Android sacan un par de aplicaciones. Una se llama K-Pop. ¿K-Pop? Se llama. ¿De qué, sí, me estás hablando?
K-pop es algo género milenial, ¿no? Es un género de música de Asia. De artistas artificiales. Bien popular. Y ahorita sale una aplicación que trae una de las bandas más icónicas del K-pop que se llama BTS. ¿Qué? BTS. Y la idea es que ellos, o sea, que tú bajes la aplicación y seas el manager de la banda. Entonces, o lo puedes llevar al estrellato, o sencillamente la banda se... O a estrellarse y la banda desaparece la banda y puedes empezar a jugar con cada uno de los participantes a lo que ellos querían ser si no hubieran tenido la banda de BTS. Entonces, pues bueno, está interesante. Oye, de hecho se me olvidó una, y es que también anunciaron Harry Potter Go, ¿sí? De los mismos creadores de Pokémon Go, sí. Harry Potter Go, que lo estuvimos jugando aquí ahorita en la mañana antes de grabar el news y como que... Está chévere. Interesante. Apareció Hagrid encima del escritorio. Está interesante. ¿Sabes cuál es el mayor desacierto en la vida de Bill Gates? Haber creado Microsoft Windows. No. No haber comprado Android. O no haber creado un sistema operativo que fuera tan popular como Android. Tuvo la oportunidad en su momento de comprar Android. Y no lo hizo porque pensó que sencillamente no iba a pasar nada. Y de hecho... Pero es que Netscape... No, en ese momento... De hecho, ¿sabes qué? Hay una historia bien interesante en donde a Bill Gates le muestran Netscape también le ofrecen Netscape. Netscape es un navegador de internet, para los que no lo saben, que alguna vez existió y que fue, digamos, el principal navegador durante mucho tiempo. Tuvo más del 80% del mercado y fue el primer navegador de internet. Y cuando la... O sea, número uno... Tuvo la oportunidad de comprarlo y no lo hizo. Sí. Y después crea Internet Explorer, el cual nunca ganó tanta popularidad como Netscape. Y además, eso es lo que lo lleva a Corte Suprema. Sí. Bueno, es lo que lo lleva a la Suprema Corte con respecto a un caso alrededor de esto, de la preinstalación de Internet Explorer en el sistema operativo Windows. El tema aquí con Android es que él dice que, si recuerdas, antes de el vicepresidente ejecutivo de software era él, antes de Satya Nadella, antes de él era Bill Gates. Y Bill Gates nunca le puso cuidado, sino quiso crear su propio sistema operativo para celulares, que era Windows Phone, que no pasó nada, absolutamente nada, que nunca le dedicó el tiempo que era necesario, que no llegó ni siquiera al 2% de participación en el mercado en su momento. Entonces dice, el peor error fue no haber creado un sistema como Android, no hice comprarlo, pero pues también dice, en su momento me lo ofrecieron y no quiso, y entonces Google sí llegó y dijo, ok, $50 millones, y creo que le ha sacado un poquito más. Continuó con Android. Y con el tema de vulnerabilidades, salió una nueva vulnerabilidad para WhatsApp, y es con los códigos URL. No URL, sino con los códigos... Códigos QR, ¿cómo, ¿no?, se llama? Con los QR. Con los QR que utilizas para que... poderte conectar del celular al PC. Entonces, la nueva vulnerabilidad es, pues, como, entre comillas, el phishing. Te crean una página igualita a WhatsApp. Y tú le das clic, cuando tú das... confirmar, pues todo tu WhatsApp pasa a manos del otro. Ese se llama QRL jacking. Entonces hay que tener cuidado. O sea, como hijacking, tienen, o sea, que como estar, secuestro, o sea, como... Sí, o sea, te secuestran tu sesión de WhatsApp. Y pues en el WhatsApp tú tienes muchas cosas. O sea, tú puedes, no sé, informar la clave de tu tarjeta a alguien que va a sacar, no sé, o sea, hay cosas que tú en el WhatsApp para aquellos que tienen la costumbre de enviar los datos de su tarjeta de crédito por WhatsApp o una foto. Entonces, ¿una foto comprometedora? El tema, no, la foto de la tarjeta. Entonces el tema va fuerte porque pues WhatsApp dice, hey, siempre que vayas a compartir la sesión, por favor ingresa a nuestra página, tienes que estar seguro. Tienes que estar seguro de que esté ahí, que sea seguro, que todo o sea, que todo sea bien, que no se parezca que sea bien, sino que esté bien. Y ahí sí poder hacerlo porque, pues, estaba fuerte. De hecho, ya han secuestrado. Pero entonces no es una vulnerabilidad, sino literalmente es un secuestro, ¿no? Como todas las, o sea, como cuando te roban los datos, y siempre lo hemos dicho, el 99% de las veces es con tu permiso, mejor dicho. Sí, o sea, tú eres el que da los datos. Y la última, bueno, con todo ese tema del medio ambiente, ya hicieron el prototipo del primer avión eléctrico comercial. Okay.
Que eso es un reto, ¿no? Porque en realidad las baterías son extremadamente pesadas y a diferencia de gasolina o hidrocina, o como quiera que le digan como acá, quieras. Pues digamos que cada vez el avión pesa menos y porque se va consumiendo el combustible, se va, ¿no? Consumiendo combustible. Y en el caso de las baterías, no, siempre cargas el peso de las baterías. Así es, descargadas, pero es el mismo peso. Entonces ya está el primer prototipo y va a estar chévere porque pues cuando pase eso creo que ya podemos estarnos emancipando del petróleo. Pero, bueno, de los... pero en realidad supongo que esa primera propuesta no es un avión comercial que pueda cargar a más de 10 personas. No, 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 el prototipo es una avioneta, o sea, de esas chiquitinas. Sí, el prototipo es ese. Es un prototipo, todavía no, no se ha subido nadie, pues. O sea, es un prototipo, pero pues por lo menos ya empezaron a trabajar sobre el tema, porque pues sí es bien, bien importante. Pues muy interesante. Pues esas fueron las noticias por el día de hoy. Recuerden darle like, suscribirse, no solamente a YouTube, sino también al resto de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Periscope e Instagram. Activen la campanita y dejen en los comentarios de las noticias que hablamos. A ver qué tal les parecieron. Chao. Chao, chao.